Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Lunes Negros, el espacio dentro de Multicanal Radio que tenemos para hablar de crímenes, de sucesos y de la crónica negra. Regresamos después de 2 semanas en directo, ya que, bueno, la semana pasada tuve que, por quehaceres laborales, pues otras cosas y me tuve que ausentar. Pero hoy estamos de regreso y recordaros que todos los lunes estamos a esta hora en directo y pocos minutos después, tras la finalización del mismo, estamos también en todas las plataformas de podcast como son iVoox, Spotify o también Apple Podcasts. Estamos ante un mundo convulso, un mundo polarizado, un mundo en el que cualquier cosa está usada de forma desmedida para atacar al rival, ya sea político, ya sea futbolístico, ya sea social, ya sea de cualquier índole. Y a mí esto me genera preocupación porque la polarización solo genera violencia y la violencia es el caldo del cultivo para los crímenes. Es impresionante, y lo digo a colación del intento de asesinato, de atentado, que ha tenido Donald Trump hace apenas 24 horas en esa pequeña población de Pensilvania, en el cual, y hay que reconocer que Trump es un bocazas y es un señor al que le gusta tocar la fibra sensible de sus rivales políticos. Pero me es llamativo cómo hay gente que intenta justificar algo tan atroz como el asesinato de una persona. Y es que lo llevo diciendo mucho desde que cojo y divulgo esta serie de temas, tanto en radio como en YouTube o en podcast. No todo vale. Hay que intentar tener un mínimo de conciencia, un mínimo de respeto por el diferente. Hay que ser respetuosos siempre que aquello no atente contra la integridad ética, física y moral, ni de uno mismo, ni de tus seres queridos. Y parece que no, que aquí tenemos ahora la especial característica, el especial don de que aquello que es diferente lo deshumanizo y lo puedo tratar como si fuese una auténtica mierda. Y así nos va. Luego haremos caso al refranero español, que es muy sabio, que decía que de aquellos polvos estos lodos, y nos echaremos las manos a la cabeza. Porque desde luego, el echar gasolina al fuego, lo único que hace es avivar la llama, jamás la va a apagar. Pero bueno, que esto es, como os digo, el pan nuestro de cada día, es la tónica que hemos convertido en esta sociedad. Y esto es el problema o el gran problema de las llamadas redes sociales, donde cualquier enfermo mental, con todos mis respetos a las personas que sufren de verdad problemas de esa índole, pero quiero que se me entienda, cualquier enfermo mental, cualquier tarado, cualquier exacerbado, loco, llamarlo como queráis, se cree poseedor de la verdad y se cree con la capacidad de insultar, amenazar o amedrentar a cualquier persona que no opina como él. Al final, creo que si esto estuviese de verdad regulado, y esto sí es importante, y no cuántas veces alguien se masturba en internet con un carnet que lo único que quiere hacer es controlar la libertad de las personas, pues quizás sí tendríamos un mundo mejor. Pero claro, la pregunta es clara y concisa, la pregunta del millón. ¿Esto a quién le interesa? Pues obviamente a los de siempre, a aquellos que quieren que no estemos unidos, a aquellos que nos quieren odiándonos y divididos, porque saben que la unión del pueblo es donde reside la fuerza. Y dicho todo esto, vamos a comenzar con la actualidad semanal que viene cargadísima de noticias. Y no tenemos más tiempo que perder para poder desarrollarlas como todos y cada uno de vosotros os merecéis. Así que nada, comenzamos.
Pues comenzamos con un clásico que es la Comunidad Valenciana, esa zona que yo tanto quiero, pero que siempre está imbuida en un manto de crimen y de sucesos luctuosos. Os tengo que contar una noticia que recoge el diario Las Provincias, y es que un hombre mata a su pareja en Buñol y emprende una temeraria huida hasta Valencia. La fuga del homicida, que dio positivo en alcohol y cocaína y había sido denunciado por violencia de género, termina en la avenida del Cid de Valencia en una colisión contra la Guardia Civil. El pasado sábado fue un día de luto en la Comunidad Valenciana. La Guardia Civil investiga un supuesto caso de violencia de género. Otro más en unas semanas negras en la lucha contra esta clase de crímenes. Un hombre mató a su pareja en la urbanización Ventamina, en el término municipal de Buñol. El crimen, que se produjo de madrugada en una de las viviendas del complejo, una zona en la que apenas viven cuatro o cinco familias durante el año. De inmediato, un médico del centro de salud y un soporte vital básico se trasladaron al citado domicilio, aunque solo pudieron certificar el fallecimiento de una mujer de 31 años. La víctima ya había denunciado al agresor por violencia de género. Su identidad constaba en el sistema Biogen. Sin embargo, el denunciado no tenía ninguna medida judicial, como por ejemplo una orden de alejamiento, según confirmaron fuentes gubernamentales. Estas mismas fuentes, no obstante, aclararon que se contaba con otro tipo de protección. En algún caso, se suele dar un aparato a algunas de las víctimas para avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se desconoce si este era el caso. El hombre, de 50 años, también había sido denunciado por su anterior pareja. Fuentes municipales subrayaron que esta mujer sí disponía de una orden de alejamiento. El homicida, minutos después de cometer el crimen, contactó con su anterior pareja para comunicarle que había terminado con la vida de su novia. Ambos, al parecer, eran argentinos. Los vecinos han comentado el carácter problemático del ahora detenido, que ya había tenido, perdón, algún incidente con los residentes de la zona. Algunos apuntaron, por ejemplo, al consumo de alcohol, pero tampoco era una pareja que tuviese demasiada relación con los inquilinos de otras viviendas. Tampoco en verano, cuando la población pasa a ser de una veintena de familias. Tras cometer el crimen, el detenido emprendió una temeraria huida desde la localidad de Buñol hasta la capital del Turia, cerca de 45 kilómetros a gran velocidad y bajo los efectos de sustancias estupefacientes, como la cocaína, alcohol y el THC, uno de los componentes activos del cannabis. Un amplio dispositivo policial, compuesto mayormente por agentes de la Benemérita, trató de atajar la huida. Todo terminó cuando el sospechoso colisionó contra uno de los vehículos del Instituto Armado, que le cerró el paso antes de la entrada a la avenida del Cid de Valencia. Fuentes del operativo apuntaron que se originó un pequeño incendio. No fue el único incidente vial. Previamente, durante el trayecto por la A3, ya había embestido a otro vehículo policial, siempre según fuentes cercanas a la investigación. Dos guardias civiles resultaron heridos en el operativo. Uno de ellos, de 39 años, con politraumatismo, ha sido trasladado por el SAMU al Hospital General de Valencia. Y otro, de 43 años, con un latigazo cervical, por un SVB al Hospital 9 de Octubre. Agentes de la Guardia Civil han examinado desde primera hora de la mañana el domicilio donde se ha cometido el crimen, tratando de aclarar cómo y en qué circunstancias se produjo el homicidio. Los agentes han cortado el acceso a la parte final de la urbanización, donde se encuentra la casa de la víctima. De igual modo, la comitiva judicial también se había trasladado hacia el lugar.
El Ayuntamiento de Buñol ha decidido suspender diferentes actos culturales y festivos que se iban a desarrollar en los próximos días, según han avanzado los responsables municipales que estaban presentes en el lugar de los hechos. Qué lástima, de verdad, cada vez que hay que contar este tipo de noticias. Ojalá algún día podamos cortar de raíz estos sucesos y gentuza como este personaje, que ya tenía antecedentes por lo mismo, está en la cárcel para evitar que sucedan otras pérdidas. Y nos vamos a Cataluña porque comienza el cara a cara de Mainat y Ángela Dobrowolski. Empieza el juicio por el intento del asesinato de la insulina. El intento de asesinato de Josep Maria Mainat, el prolífico y multimillonario productor ejecutivo y uno de los tres de la trinca, llega esta semana a juicio. La noche del 23 de junio de 2020, la mujer con la que estaba casado el productor del Maresme, Ángela Dobrowolski, según la versión de la Fiscalía y de los Mossos de Escuadra que investigaron el caso, intentó matarlo. Lo intentó, pero no lo consiguió. Lo tenía todo preparado y diseñado, y ahora, si la acusación lo puede probar, podría acabar con más de 16 años de prisión por el asesinato fallido y también por un delito de revelación de secretos. Según apuntaba, o según apunta la versión de la Fiscalía, alrededor de las 2 de la madrugada de aquella noche, entró en la habitación donde dormía Mainat, en la mansión donde vivían, en el barrio de Horta, en Barcelona, y le inyectó una cantidad de insulina que podría haberlo matado. Ángela Dobrowolski estaba terminando la carrera de medicina y por lo tanto conocía la capacidad letal de la insulina, teniendo en cuenta que Mainat es diabético. Le dijo que era la dosis del medicamento que tomaba para adelgazar y el hombre no se negó. Le administró insulina de acción rápida y de acción retardada para causarle supuestamente la muerte. Ella sabía que si acababa muriendo, que es lo que creen que quería, se podría relacionar con un deceso con la enfermedad y por lo tanto ella quedaría encubierta. Incluso llamó al 112 alertando que Mainat se encontraba mal. Pero antes, con un aparato, fue comprobando el estado de salud del hombre, hasta que creyó que era irreversible la muerte de Mainat por la grave hipoglucemia que estaba sufriendo. Ya estaba en coma cuando llegaron los equipos de emergencias sanitarios, alrededor de las 3:30, unos 10 minutos después de la llamada al 112 de la mujer. Los técnicos sanitarios le administraron glucagón, y fue trasladado en estado grave al Hospital Quirón, donde estuvo ingresado en urgencias hasta el día siguiente a las 11 de la mañana. La Fiscalía cree que todo este intento de asesinato planificado y ejecutado con la clara intención de matar a Josep Maria Mainat, la mujer, madre de los dos hijos del productor, lo empezó a diseñar cuando en mayo de 2020 el hombre le dijo que su intención era poner fin a la relación e iniciar los trámites para divorciarse. Un hecho que con tal seguridad que le habría dejado lejos de la fortuna del de la trinca y que intentó evitar acabando con la vida de Josep Maria Mainat. Uno de los primeros en desconfiar y alertar a los Mossos fue Pol Mainat, el hijo mayor. El show mediático, casi circo, que se organizó en este intento de asesinato, fue tomado con tintes de novela de serie B.
Ángela Drobovsky, que tenía una relación sentimental con un personaje que vivía de mantener relaciones sexuales con mujeres a cambio de dinero, se rodeó de personas que se instalaron a vivir y a saquear la mansión donde vivía con Maynard, propiedad del productor. Fue arrestada en varias ocasiones por asaltar la casa, por intentar cobrar cheques falsos y también, en plena espiral de locura, atacar con un artefacto incendiario la casa donde vivía esta antigua pareja suya y que servía de prostíbulo encubierto. Ningún guionista de la productora de Maynard podría haber imaginado una historia como la que en realidad se ha dibujado desde el junio de 2020, cuando Dobrowolski intentó matarlo para evitar quedarse sin un euro si se divorciaban. La mujer ahora está en prisión y será trasladada esta semana a la Audiencia de Barcelona, donde tendrá que seguir el juicio que servirá para aclarar, así como todo parece indicar, que inyectó insulina a Maynard sabiendo que aquello lo podría matar. Hoy lunes, día 15 de julio, está previsto que declaren ante el tribunal que juzgarán este intento de homicidio el mismo Maynard y también el hijo con Rosa María Sardá, Paul Maynard. Al día siguiente, el 16, está previsto que declaren dos trabajadores de la mansión Maynard y también la médica y la enfermera que atendieron en su casa a Josep María. También declararán los médicos que atendieron al productor en el hospital Quirón, agentes de los Mossos que hicieron la investigación, una técnica farmacéutica y también un técnico informático que aclara los errores y las grabaciones de las cámaras de seguridad que supuestamente Ángela Drobovsky intentó modificar para encubrirse. Está previsto que el caso quede visto para sentencia antes de que termine esta semana. Pues como podéis comprobar, a veces lo más sórdido y lo más bizarro de la crónica negra se produce en familias a las cuales no les falta absolutamente de nada. Es llamativo que estos modus operandi, quizás a veces más propios de ciertos sectores en la que o en los que la criminalidad se mueve a sus anchas, pues parezcan, como decía la noticia, una historia de una serie de, nunca mejor dicho, categoría B. Y no nos vamos de Cataluña. Os tengo que contar. Secuestrada, torturada y abandonada en una cuneta. La denuncia de una joven de origen pakistaní tras separarse de su marido. Fátima, una joven barcelonesa de 22 años y de origen pakistaní, ha denunciado haber sido secuestrada y torturada por orden de la familia de su exmarido. Uno, B.N., también pakistaní, y sobre el que pesa una orden de alejamiento. Según avanzaba el diario El Periódico, y se hacen eco en la sección de Cataluña del ABC, han confirmado desde Boseler, abogados, a este diario, que un juzgado de la capital catalana ya ha abierto diligencias, después de que los Mossos de Escuadra detuviesen a tres sospechosos tras lo ocurrido, aunque todos ellos han quedado en libertad pese a la petición de prisión provisional por parte de la acusación particular y la fiscalía. Según la denuncia, fue el pasado 24 de junio cuando varios allegados de su expareja raptaron a Fátima y la golpearon. El secuestro se alargó durante unas 24 horas. Según la joven relató ante la policía catalana, la abordaron cuando caminaba junto al monumento de Colón en la capital catalana.
Fueron varios individuos quienes en un vehículo negro la preguntaron por una dirección. Cuando ella se acercó, la amenazaron con una pistola y en un ardú le dijeron: «Entra en el coche o te disparamos. Si te mueves, estás muerta». Fátima entró en el coche, donde viajaban cuatro personas con las caras tapadas con bufandas. En el asiento trasero la maniataron y la taparon los ojos con una tela negra. Luego la sacaron el bolso y apagaron su teléfono. Durante el trayecto, según su relato, siguieron amenazándola con dos pistolas que presionaban contra sus costillas. Cuando bajó del vehículo, aún con el rostro tapado, le hicieron subir unos escalones y la tiraron al suelo, en el que parecía un local en obras. En aquel espacio, que no sabía dónde estaba, escuchó cómo uno de los secuestradores decía en ardú: «Mira, ya la tenemos». Luego la ataron a una silla, con las manos a la espalda, y le acercaron un móvil a la oreja. Fue cuando escuchó la voz de su exmarido, 1B.N, que la dijo: «Yo ya te dije que soy hijo de N, así que ya estás viendo lo que te está pasando. De aquí no sales viva». Después, Fátima oyó reír a uno de los secuestradores y como uno pidió que la desnudaran. Después de unos minutos en silencio, Fátima volvió a reconocer a través del teléfono la voz de un familiar que se dirigía a ella diciendo: «Recuerda que te dije que, estuvieses en España o en Pakistán, me vengaría. El turno siguiente es de tu hija y tu familia. Tendrás que aguantar hasta el final, que te mataremos». Entonces comenzaron los golpes en las piernas, con algún tipo de objeto contundente. También en la espalda. Poco después, ese familiar, W.T., manifestó a través del teléfono que allegados de la víctima ya habían alertado a la policía y ordenó: «Echadla donde queráis, lejos de aquí». Fue en aquel momento cuando el grupo de secuestradores se llevó a Fátima siempre atada y con los ojos vendados y la dejó tirada en un camino de tierra. Fue un camionero quien la auxilió tras encontrarla en ese camino. Avisó a los Mossos y a la actual pareja de la joven. Según su testimonio, el suceso se produce por la animadversión entre las dos familias, después de que ella primero denunciase a su marido, con el que se casó en Pakistán, por agresión sexual, y la posterior separación y vuelta a España de la joven, que tuvo una hija con este individuo. Desde la ruptura, Fátima asegura que ha sido acosada y amenazada por familiares de su expareja. De hecho, en este 2024, ya había denunciado a un tío y a sus primos por amenazas, ya que rechazaron la ruptura. El abogado de Fátima, Daniel Salvador, ha recurrido la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Barcelona de dejar en libertad sin cautelares a los tres detenidos por el secuestro y tortura de la joven, y lamenta que la deja sin protección ante unas personas que ya hace tiempo que están asediándolas. Es acojonante, de verdad. Es acojonante que la justicia, y perdonad la risa, la justicia actúe de esta forma ante esta pobre muchacha acosada, amenazada y prácticamente asesinada en vida, y no pase absolutamente nada. Pero ¿qué más da, verdad? ¿Qué más da? Estos no salen en los medios, no dan titulares. Entonces, lo que le pase a esta criatura de 22 años solo importará cuando aparezca asesinada y quemada en una cuneta, en un camino forestal. Asco dais. Vamos con la última de las noticias de esta semana. Un caso que traté en el Rincón del Disidente, en Sucesos Criminales, y vamos a tratar hoy. Y es que se condena,
Ya hay una resolución a 29 años de prisión a la envenenadora de los Lasantes por el asesinato de su pareja. Mari Carmen B.G. se aprovechó de la situación de desvalimiento de la víctima de 69 años para acabar con su vida. La Audiencia Provincial de Valencia condenó a 29 años de prisión a esta persona, la conocida como la envenenadora de los Lasantes, por asesinar a su pareja administrándole durante meses grandes cantidades de este medicamento, hasta provocarle una diarrea aguda, causa determinante para su muerte, y por el delito de estafa agravada. El jurado popular ha declarado culpable tanto del asesinato de Salvador Vendrell, de 69 años, como de haber desvalijado las cuentas de su víctima durante los 7 meses que estuvo hospitalizado, tanto con extracciones bancarias como con compras con sus tarjetas y con 2 préstamos a su nombre, cuyo importe ascendían a 135.000 euros. La acusada, que se encuentra en prisión desde el pasado 18 de junio, después de que la audiencia acordara su encarcelamiento tras el contundente veredicto de culpabilidad del jurado, que declaró probados todos los hechos que mantenía la fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por los letrados Andrés Zapata y Víctor Fernández. La sentencia considera probado que Mari Carmen administró a su pareja Salvador Vendrell de manera continuada diversos laxantes que iba comprando en grandes cantidades entre septiembre del año 2020 y abril del año 2021, tiempo en el que la víctima estuvo ingresado en el Hospital IMED de Valencia. Como así quedaron acreditados los miembros del jurado, la acusada era perfectamente conocedora de los efectos de estos fármacos, precisamente por haberlos estado consumiendo desde muy joven, y conocía también las diversas patologías que padecía Salvador. La procesada le suministraba dichos laxantes de forma intencionada, sabiendo y aceptando que con ello podría causarle la muerte. La víctima falleció el 16 de abril de 2021 tras sufrir un cuadro de diarrea crónica y funcional refractaria a cualquier tipo de tratamiento durante meses, que llevó a su deshidratación y deterioro progresivo e irreversible en su estado. El shock séptico severo, que obligó a ingresar en la UCI al citado hospital a Salvador el 21 de marzo de 2021 y que finalmente llevó a su muerte, fue causado por la administración de los laxantes que la acusada le estuvo dando a Salvador durante los meses que estuvo ingresado, según ha declarado probado el jurado. Todo ello lo realizó la acusada, que ejerció de acompañante y cuidadora de Salvador durante su estancia hospitalaria, para evitar que sus hijos pudieran ir a visitarlo y lograr el propósito de estar a solas con él y tenerlo a su merced. Mari Carmen convenció a su pareja para que le ordenara a los médicos que no informaran a nadie de su evolución, salvo a ella y al propio paciente. Dentro de este plan de aislamiento, también le quitó el teléfono móvil a su víctima. La sentencia, en base al veredicto del jurado, declara aprobado que desde octubre de 2020 hasta su muerte, la acusada realizó un total de 152 extracciones de dinero en distintos cajeros, con las tarjetas de crédito de Salvador por un importe de 88.110 euros, que solicitó 2 préstamos de 9.900 y 3.300 euros, haciéndose pasar por este, para diversas compras con un total de 31.448 euros, con la tarjeta oro de su pareja mientras sufría una diarrea aguda en el hospital, así como otras 34 compras en el Corte Inglés con la tarjeta personal de Salvador, que ascendían a otros 2.758 euros. Todas estas operaciones fueron realizadas sin el consentimiento de su víctima, remarca el fallo. El magistrado también aprecia el agravante de parentesco, al haber tenido una relación sentimental con Salvador desde el año 2019, iniciando la convivencia en marzo de 2020 en el chalet de la Cañada del fallecido. La condenada deberá pagar 195.000 euros. Y ahora es cuando a mí me gustaría tener a esta sujeta delante y preguntarle: ¿te ha merecido la pena?
¿Te mereció la pena esas compras y ese lujo ostentoso para los años que te vas a comer en prisión por haberle quitado la vida a un buen hombre? Pues querida, apechuga, y apechuga bien. Y hasta aquí vamos, o acabamos, mejor dicho, la sección de actualidad.